Hi guys. Hello. Hi Andres, how are you? Hi Brenda. Hey, nice to see you, Brandy. Yay. Hola. Hello. Hi Grace. Hi Charlie. Hello. ¿Cómo estás, Charlie? Very good. Is it good? Bien. Excellent, excellent. Very good, Charlie. That's the key. Yeah, great. Okay, we have Heidi as well. Very good. Excellent. Hi, teacher. Hi, we have Miguel. Very good. Hi, Miguel. Hey, you're not wearing your hat. What happened with your hat today? Excellent. Damn, I forgot. Okay, very good. Okay. Mm-hmm. Hey, how's your day going, guys? ¿Cómo les ha ido su día? How's your day going? So far, so good? ¿Hasta ahorita todo bien? So far, so good? Yes, teacher. Cuando alguien les diga, so far, so good, ¿es hasta ahorita todo bien? So far, so good. Vamos a ponerlo en el chat ahorita. So far. So far. So good. So far, so good. So far, so good. So far, so good. So good. Mm-hmm. Hasta okay. Ahorita todo bien. So far, so good. Very good. Excellent. Nuevas expresiones. ¿Qué tal? Did you do your homework? Miren, acá vamos a empezar a escribir, ¿no? Did you do your homework? ¿Hicieron su tarea? Did you do your homework? Yo espero que what? Sí. Yeah, your homework. ¿Homework? Yeah, homework. Did you do your homework? Uh-oh. ¿Hicieron su tarea? Acuérdense que ayer vimos esto, simple past. Did you do your homework? Y eso es una yes, no question. Si lo hiciste sí, ¿cómo responderías? Yes. Yes. I did. Did. I did homework. I did homework. I did my homework. Pero si tú no lo hiciste, no. No, I didn't homework. No, you didn't. I creo que ese es el caso de Miguel. No, I didn't. Yes. ¿Verdad? No, I didn't. Okay. Yes, I did or no, I didn't. No, I did. Very good. Okay. Pero no te preocupes que vamos a practicar a lot. Very good, guys. Okay. ¿Se acuerdan que les pedí que me escribieran cómo fue su fin de semana? Con los verbos que dijimos ayer. Pero todavía creo que les va a faltar más información para que lo puedan escribir. ¿Sí? Porque tenemos que usar otra clase de verbos. Muy bien. Exactly. Very good, Juan José. Ayer, we saw, miren, ¿qué es lo que vimos? We saw. Regular verbs. Regular verbs. Vimos. We saw. Vamos a ponerle aquí en español y en inglés. We saw. Vimos. Regular verbs. El saw es un irregular verb. Es un verbo irregular que es el pasado de sí. O sea, ver. ¿Sí? Sí. Y su pasado es so. Vamos a empezar a darles un poquito más de información. Very good. Dijimos regular verbs. Ok. ¿Cuál es la característica de los regular verbs, guys? ¿Con qué terminan? ED. ED. Ok. Regular verbs. Vimos ayer simple past. Yeah, regular verbs. Regular verbs ending, ¿verdad? Ending and ED. Eso es lo que vimos ayer. That's what we saw yesterday. Ending in ED. Okay. Muy bien. Can you give me an example? ¿Me pueden dar un ejemplo? Can you give me an example? The regular verb? Work. Work. Ese es un regular verb normal. Mm-hmm. Work. Ok, ¿cómo lo traslado a pasado? Work it. Ok, le pongo ED. ED. Vaya, very good. Todavía no me voy a enfocar en la pronunciation porque ese va a ser el tema de hoy. Pronunciation. Vamos a develop that. Very good. Ok, esa es una. Muy bien. Otro ejemplo. Another example. Study. Play. Vamos a poner primero play. Muy bien. Play. Ok, ¿qué significa play? What does it mean? Jugar. What does it mean play? Jugar.
Jugar, okay. En este contexto, tocar. Sí. O tocar también, exacto, pero tocar de un instrumento, ¿sí? Como play the piano o play the guitar, ¿ok? También puede significar otra cosa, pero ya lo vamos a ver después. ¿Cuál es el pasado de play? Played. Played. Ok, very play. Good. Les pregunto, ¿en qué letra termina? ¿Ed? No, ¿en qué letra? ¿En qué no. letra? Sin ¿qué? Haberlo pasado a pasado, ¿en qué letra termina? En presente. Y. En Y. Muy y. Bien. Y. Entonces, si lo quiero trasladar a pasado, ¿cambio la Y? No. No, ¿por qué no? No. Why not? Because the vowel. Ah, because. Dilo, Heidi. Because of the vowel. Because of the vowel. Of the vowel. ¿Cuál vowel? A. Exactly. The vowel that goes, mira, Heidi. The vowel that goes, la vocal que va before the Y. Antes de la Y. Dilo. Okay. Because the vowel. Because vowel. That goes. Before. Before. The Y. The Y. Okay. Very good. Por ejemplo, te lo voy a escribir lo que acabas de decir. Ok, teacher. Because, vamos a ponerlo. Because of the vowel that goes before the letter Y. Oops. There you go. Mira. Because of the vowel, la vocal, that goes, ¿por qué es goes? Porque acuérdense que el verbo ir es go, ¿verdad? Pero como estamos hablando de una vowel, estamos hablando de un it. Por lo tanto, vamos a hacer tercera persona del verbo go. ¿Cuál es la tercera persona del verbo go? Goes, ¿sí? Ven que todavía estamos usando el presente simple, todavía. ¿Ok? So, because of the vowel that goes, before the Y. Dilo, Heidi, can you say it, please? Okay, teacher. Because of the vowel that goes before the letter Y. Excellent. Very good. Muy bien. Por eso es que no cambiamos la Y por I latina. Porque se acuerdan que le precedía una vowel. Vowel es una vocal. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, diferente es otro verbo, right? Este, study, ¿verdad? También termina con Y, pero ¿cómo lo hago para trasladarlo en pasado? ¿Se recuerdan? ¿Es lo mismo que play? ¿Es the same as play? No. 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 What is the difference, José? Change the Y for E. IED. Very good. Exactly. So do you remember that is one of the other rules, right? That we have. Okay. Very good. And we're missing another rule. What happened with this verb? Shot. Do you remember this one? We saw it yesterday. How can I transform that verb into past tense? What should I do? ¿Qué debo hacer? What should I do? Duplicate P. Duplicate the letter P, okay. And after that, Isaac? What? And after that, I duplicate the P. Yes, very good. And what else? So I need to transform into past. This is a regular verb. Uh-huh. Go ahead. Plus ID. ED, very good. Okay, yeah. So, shopped. Very good. Excellent, guys. Excellent. So those are regular verbs. But guys, all of the regular verbs will end in ED. All of them. However, they are not going to be pronounced like the same way. No way. Mm-mm. I will give you three categories right now. This is the first category. Let me give you the second category. And I will give you a third category. Let me check.
Okay. T, D, and I, D. That is the three categories that the regular verbs pronunciation. Okay. So today, guys, we're going to focus on the pronunciation for the simple past, ED ending. That's what we're going to double check right now. Okay. This is really, really, really important. Hey, but guys, we're going to develop the listening skill as well. Okay. I'm going to send you something right now in the WhatsApp. I will send it to you. And after I send it to you, I'm going to play it an audio. And please, guys, listen carefully. Listen carefully. After the audio, I will explain more about these three categories. Okay. I will give you a more explanation. But right now, I'm going to send you something. So just bear with me for a couple of minutes. Let me send it to you really quickly. And just let me know, guys, as soon as you're able to receive it, okay? Just bear with me for a moment. I will let you know when I send it to you. Let me check here. Okay, there we go. Just bear with me. I almost sent it to you. Give me just one moment more. All right. Okay, I sent it to you right now. Did you guys receive it? Yes. Yep. Okay. Yes. Okay, cool. This is what I want. If you notice, guys, we have the three categories, T, D, and ID. Do me a favor, Charlie. How do you pronounce the T category? ¿Cómo pronunciarías los verbos que están en la categoría de T? ¿Me lo podrías pronunciar ahorita nada más, por favor? Solo pronúnciamelo. No te voy a decir si está bien o está mal. No te voy a decir nada de eso ahorita. Working. No, Charlie, Charlie. Ahorita quiero a Charlie. La que está en el chart que te acabo de mandar, en el cuadrito que les acabo de mandar en el WhatsApp. ¿Lo tienes? ¿Sí? ¿Sí? En la categoría de T hay dos verbos, ¿sí? ¿Lo viste o no lo has visto? Sí. Lo vi. Vale. Pronúnciame eso como tú lo pronunciarías. Work. Vale. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Vamos a la categoría de D. Regina, ¿me puedes pronunciar, por favor? Cleaning. Style. Ok. Style. Perfecto. Hoy, ID, ¿me lo podrías pronunciar, Isaac? Invite. Ajá. ¿Y el otro? Visit. Uh-huh. Ok. Les pregunto a los demás. ¿Oyeron que se pronunció diferente o oyeron que se pronunció igual? The different. Different. ¿Por qué different? T-D-E-T. Ajá. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Ah? Porque cada una lleva la vaya, en el caso de worker, la T se pronuncia la worker. Ajá. Esa es Sarita, ¿verdad? Que me acaba de decir eso. Sí. Vaya. Sí, teacher. Vaya, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra opinión? Según la regla de las consonantes, teacher. Ajá. Uy, Dios mío, sonó muy teacher, dígame. Ajá. Ajá, muy bien. Vaya, chicos, vamos a hacer algo. Quiero que lo antes de ponerles el audio, quiero enseñarles algo. Vaya. Bueno, hagamos una cosa. Uh-huh.
Ah, les acabo de mandar un verbo en el chat de aquí de Zoom. ¿Lo vieron? What? Ajá, very good. Watch. Yes. Vaya, perfecto. Oh, Carito, buenas noches. Very good. Okay. Good evening. Good evening. Okay, guys, hágame un favor. Pongan esos dos deditos y pónganselo aquí en el throat. En el throat es la garganta, sí. Cuando lo pongan, háganme un favor. Pronuncien la palabra watch. 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 Quiero oírlos todos. Watch. 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 Okay. Watch. Así, así en simple. Todavía no me lo pasen a watch. Pasado. Watch. Watch. Okay. Watch. Watch. Vaya, perfecto. Watch. Watch. Les watch. Pregunto algo. ¿Sienten alguna vibración? No. No, mucho. No. Watch. De hecho, no watch. Hay. Watch. Watch. Watch, 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 watch. No hay, ¿verdad? Watch, watch, no. No vibration. Watch, no. No vibration. No. Vaya. Vaya, hagamos otro ejercicio. Pónganse otra vez el dedito. Y hoy pronuncien este verbo. Clean. Miren, cleaned. Clean. 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 ¿Sienten vibration? Yeah. Clean. Clean. Ok. Clean. Very good. Clean. Con clean. Con clean. El primero en watch no sintieron ningún vibration, ¿verdad? No. No. Entonces, chicos, esos tipos de verbos que usted no siente ninguna vibración, se les dice en inglés este, mire. Voiceless, ¿sí? Sin sonido, voiceless, ¿sí? Watch, mire, como watch. Todos los que estén sin sonido, precisamente, chicos, van a estar en la categoría de la T, de la T. La segunda categoría, ¿vieron? ¿Sí? La de la T, ¿sí? Esos son todos los que no son sonoros, como watch. Por ejemplo, también está el otro, dance. Miren, si usted dice dance, no tiene vibración. Pero eso sí, pero los que sí tienen sonido, como cleaned, ¿sí? O también la palabra amaze, que es como algo como genial, amaze. Pónganme los dos deditos. Pónganse otra vez aquí los deditos en el throat. Amaze. Diga amaze. 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 ¿Siente la vibración? Amaze. Ok. Entonces, esos que están ahí van a estar en la otra categoría, que en este caso van a estar en la categoría, chicos, de la D. La D. Ok. La D. En este caso... eso se llama, esos chicos, como sin sonido es voiceless, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ocupa los que son con sonido? Bueno, los que son con sonido se dice voiced. ¿Ok? Voiced. Como lo que acaban de pronunciar. Cleaned, ¿verdad? Amazed, ¿sí? Very good. Entonces, miren, tenemos dos categorías, ¿verdad? Ahorita hemos visto dos categorías. Entonces, en la categoría, guys, de voiceless, les voy a compartir mi pantallita ahorita. Y quiero ver si lo ven. Si lo ven, me dicen. Si no lo ven, también me dicen, porfa. Ok, very good. That's what I have here. ¿Ven mi pantalla, chicos? ¿Yes? Yes. 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 Ok. Yes. Vaya, no quiero nada de bulla. ¿Qué bulla es esa? Very good. Excellent. Muy bien. Vaya, chicos. Entonces hemos visto la T y la D, ¿no es cierto? Vaya, entonces... Yo lo veo un poco borroso, teacher. ¿Lo ves borroso? ¿Quién es el que dice que veo borroso? Oh, Regina. Regina. Ok, voy a hacer algo, voy a hacer algo. No te preocupes. Yes, sí. Para todo hay solución. Ok, gracias. Incluso para la mejor. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Vaya. Lo voy a mandar ahorita por el WhatsApp para que ustedes lo tengan.
Much better. Okay, vamos a ver. Oops. ¿Ya lo tienen? Yes, right? Yes. Vaya, chévere. Entonces quiero que ahorita todos vean lo que es la parte de la T. Si ustedes se fijan, son voiceless, es decir, que no tienen sonido. La mayoría de verbos que van a estar en la categoría de T son los verbos que tienen, chicos, pronunciación como P al final, que se pronuncian como K, como F, como GH, que tienen SH, que tienen CH, que tienen doble S, que terminan en C y que también tienen una X. ¿Sí? Por ejemplo, repitamos esta. Helped. 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 Miren, tiene que oírse la T. Helped. 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 Look. Look. No, no, no. No helped. Alguien me dijo helped. No helped. 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 Looked. Look, look, sniffed, sniffed, loved, loved, washed, washed, watched, kissed, danced, danced, fixed, fixed. Muy bien. Si ustedes se fijan y pongan sus dos dedos en la garganta y lo pronuncian, no tiene vibración. Helped. Miren, no tiene vibración. Looked. Kiss. Dance. Fix. Pronuncian cada uno con sus dedos en la garganta y van a ver que no tiene vibración. Muy bien. No dance. 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 Very good. Muy bien. Ahora vamos a la categoría de D. Todavía no me he metido en la tercera categoría por una razón. Si ustedes se fijan, todos los verbos que tengan L, que terminen en N, que tengan una R, una G, una V, una S, Z, V y M, como terminación, ¿verdad? ¿Sí? Miren, por ejemplo, yo cuando me refiero a terminación, me refiero a esto, ¿ve? Sin la D o sin la ED, ¿sí? Eso. Así me refiero yo, miren. Así, ¿ve? Me refiero a esta parte, chicos, a esta parte, ¿sí? Esta parte es lo enfrente y esta es la terminación. La otra que tienen aquí, esta, ya es agregado la ED. Pero no quiero esto, es esta parte, la naranja, la rosada, perdón. Hasta yo confundo ya los colores, ¿qué les parece? Muy bien. Entonces, esos van a pronunciarse como de dedo. Miren, oigan bien, solo oigan. Cold. Miren, cold. Ven que no dice cold, no dijiste cold, es cold. ¿Ven que la pronunciación es con D? Cold. Hágame un favor. Cold. Vuélvame a poner sus dos dedos en su garganta y pronuncie cold. 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 ¿Siente o no siente vibración? Cold. Cold. Ok, very good. Vamos con la otra. Cleaned. Cleaned. Offered. Offered. Damaged. Damaged. Loved. Love. Used. Used. Amaze. Amaze. Rumored. Rumored. Claimed. Claimed. Mm-hmm. Very good. Exactly. Hoy muy bien. Hoy, chicos, ¿qué pasa con ID? Todos los verbos que terminen con D o con T, como en este caso esta, van a estar en la tercera categoría. ¿Sí? Quiere decir que want, wanted. Mire, wanted. No decimos wanted, ni decimos wanted. Mire, wanted. Como que dijéramos esto, miren. Se lo voy a escribir acá a la par. Como que dijéramos wanted. Mire, como que wanted.
Mire, así lo pronunciamos. Y como que dijéramos needed. Mire, como que dijéramos needed. Needed. ¿Sí? Así pronunciamos el segundo. Vamos a ver este. Mire, sí, needed. Mire, needed. Y wanted, ¿sí? Uh-huh. Así lo pronunciamos. La mayoría wanted. De los verbos, chicos, van a caer en la categoría de la D. La mayoría, ¿sí? Entonces, les mandé este chart que estamos ahorita viendo para que ustedes lo tengan como referencia, ¿sí? Para okay. futuro. ¿Qué es lo que va a ser su tarea, chicos? Me van a mandar un audio, ¿sí? Me van a mandar un audio al WhatsApp. ¿Y qué es lo que yo quiero que hagan? Bueno, que estos verbos que estamos viendo ahorita, quiero un audio con la pronunciación. Solo me van a decir categoría T y empiezan a decírmelos. Categoría D, me lo dicen. Categoría I, D, me lo dicen. ¿Sí? Este es uno para mañana. ¿Les parece? Ese va a ser su tarea. ¿Sí? Las tres quieran. Las tres. Porque la cosa es que usted practice the pronunciation. Porque aunque todos escriben igual, si usted se fijó, no se pronuncian igual. Hasta me puede estar diciendo otra cosa. Entonces, no. La pronunciation is really, really important. Y aunque ustedes están empezando, pero desde ya, tienen que aprender a pronunciar bien. La base es lo más importante. Si tú no tienes base sólida, puede construir una casa y viene cualquier viento, ¡fum! Se cae. ¿Sí o no? Hablando de arquitectura, ¿verdad? La base es importante. Si yo construyo en una arena, olvídese. Pero si yo construyo con una base de roca, ¿verdad? Con materiales resistentes, puede venir cualquier huracán, tormenta, terremoto, tsunami, etcétera, y la casa no se cae porque tiene buenos cimientos. Así que así va a ser usted, con buenos cimientos. Puede ser que los squeezes. Squeezes es como sacarles el jugo, por decir así. Cuando usted les hace el limón. Ah, pues así yo hago con sus pobres cerebritos, yo sé. It's really important, pero es muy importante. Así excelente. Que, partes a la obra, híjole. Muy bien. Ahora, chiquillos, vamos a hacer algo. Tienen el primer chart que les mandé, ¿verdad? El primero. Sí, ah, va, chéverísimo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hagan? Bueno, les voy a poner un audio, ¿sí? Para que vuelvan a escuchar cómo se pronuncian cada uno de los que Charlie y los demás compañeros pronunciaron al principio. Y después les voy a mandar una cosita. Ustedes me van a tener que colocar los verbos que según ustedes crean, en qué categoría van, ¿les parece? Va, espérenme. Okay. Esto va a estar chévere. Espérense, pues. Vamos a ver. Ok, very good. This one, I think, is this one. Let me check. Oh, yes, this is the listening part. Page 93, exercise 4, listening. Okay, I think it's this one. Let me check really quickly, guys. Yes, that's the one that I need. Excellent job. Okay, now I'm going to share my screen. I'm going to need to share, guys, only the sound. Okay, only the sound. ¿Todo mundo está en el chart que le mandé por primera vez? ¿El que tiene las tres categorías? ¿Sí? Yes. Okay, cool. Yes. Vaya, chicos, ahorita voy a poner el listening. I love my job. Part A. Listen to an interview with a TV producer. Oh, no, 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 no. No es el que yo quiero. No. No, it's not what I want. No es el que yo quiero. Ay, ¿quién dice? Ajá. Let me check. ¿Quién es el que suspiró? Ah, sí, vamos a ver este. Carito. Carito fue, Carito. Ay, Carito, Carito fue, ¿verdad?
¿Por qué suspiraste, Carito? I don't know. Porque querías oír la parte, ¿verdad? Yeah. Estaba bien así, atenta a oírlo. Ah, ¿en serio? Cuando uf, se fue, esta no es, dice la teacher, no. Vamos a ver, Carito, grammar, check out this one. ¿Quién ver esto? ¿Quiere ver? Ajá, este sí es, esta sí es, Carito. Promise. Promise que esta sí es. Ok. No vas a hacer otra vez. ¿Verdad? Vaya, vamos a ver. Simple past ED endings. Hoy sí, ¿verdad? Yes. Yeah, so good. Very good. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in t. Worked. Watched. These verbs end in d. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. Okay, you want me to play it one more time? ¿Quieren que lo vuelva a poner? ¿Sí? Okay. Pero ¿qué es el ruidito de ese chuchito, John. ¿Quién es? Vaya, ok, very good. Démosle otra vez. Page 93, exercise 4, pronunciation. Simple past ED endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in t. Worked. Watched. These verbs end in d. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. Ajá. Okay, guys. Excellent. Muy bien. Okay, ahora les voy a mandar otra cosa. Tengan todavía el chart, ¿sí? Porque todavía lo vamos a seguir ocupando. Pero les voy a mandar algo ahorita. O creo que ya se los mandé. Déjenme ver. Ah, no se los he mandado todavía. Vamos a ver, este sí. Este es el que yo quiero. Sí, Carito, no suspires. Ahorita te lo voy a mandar, ya vas a ver. Chicos, les voy a mandar prácticamente 6 words, 6 verbs, 6 verbos ahorita. Y vamos a volver a escuchar una segunda parte con esos 6 verbos, 6 verbs. Y lo que yo quiero que hagan es que los escuchen bien para que después me digan en cuál de las 3 categorías están o deberían de estar. ¿Les parece? ¿Ya lo recibieron? ¿Yes? ¿Did you receive it? ¿Sí o no? ¿Yes or no? Yes. Yes, va. Yes. Perfecto. Entonces, eso es lo que yo quiero que hagan. Lo único que ustedes tienen que hacer, ya sea, si quieren los escriben o si no, lo pronuncian después, ¿verdad? Pero quiero que solamente escuchen cómo se pronuncian y después me van a decir en qué categoría creen ustedes que va cada uno de los verbos. Vamos a poder compartir la pantalla ahorita. Déjenme ver. All right. Okay. Ahorita lo comparto. 93, exercise 4, part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Ajá. One more time, una vez más.
Yes? Yes. Okay, cool. One more time, guys. Page 93, exercise 4, part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Una vez más, the last one, yes. La tercera, yes. Y la última. Page 93, exercise 4, part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Okay. Estamos, ¿verdad? Very good. Okay. The first one. What is the first one? Looked, right? ¿En qué categoría está? T. In T category. Okay, very good. What about exercised? The letter D. As in David. Very good. What about listened? D. Letter D. D. Needed. ED. Letter I. ED. Very good. Very good. Very good. Shopped. E. D. D. Waited. ED. Easy. Very good. Bravo. Congratulations. Ooh, I'm so proud of you. Estoy muy orgullosa de ustedes. Very good, guys. Muy, muy bien. Les voy a mandar un video bien chido donde les va a ayudar todavía más en la pronunciación. ¿Les parece? Solo que tengo que hacer un search en mi Excel file, X-Files, en mis expedientes secretos X. Yes. Pero se los voy a mandar, ¿les parece? Entre esta semana lo voy a mandar. Espero hacerlo hoy en la noche. Si no, pues denme chancecito hasta el viernes y se los voy a mandar para que les ayude más. Very good. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta? So far so good. Nothing. ¿No? Vamos a trabajar en equipo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Lo que yo quiero que hagan es que ahí hay un ejemplo, ¿verdad? Pero quiero que me den por lo menos 5 ejemplos más de cada categoría. ¿Sí? Y usen aquello que pudimos sacar para ver si podemos pronunciarlo o no. Dime a Isaac o Miguel. Teacher. Ah, sí, Miguel. Sí. Repite lo de las categorías, que se me cayó un poco el inter. Ah, bueno. Que prácticamente usted va a trabajar en equipo. Son 3 categorías, ¿verdad? Que hemos visto. Entonces, yo quiero que piense en 5 verbos más por cada categoría, ¿sí? Y después lo vamos a discutir aquí como grupo, ¿les parece? No se vale googlear, ¿eh? Okay. Por aquello de que Andrés es mi Google searcher, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Verdad? Ajá. Vamos a ver. Vamos a dividirlos a ustedes. ¿Cuántos somos? Somos 19, ¿right? 19. Porque conmigo no cuentan. Vamos a ver entonces, lo vamos a dividir manualmente. Quiero ver a quién me voy a quedar con quién. Eliminar. Vamos a ver, déjenme ver. Vamos a hacer otro nuevo. Quiero ver, serían... 18. Sí, vamos a hacer 6 grupos nada más. Vamos a ver a quién voy a dejar aquí. Vamos a ver. Ah, Alfredito está aquí, ve, Alfredito, ya vino, ve, qué bien. A ver. Vaya, ya asigné a unos, pero espérenme que ya voy a asignar a los demás. Me falta asignar a otros. Okay.
Quiero ver. Vamos a ver a quién más vamos a asignar por aquí. Ok, we're good. Vamos a ver. Creo que todos están, creo yo. Déjame ver. Ah, es que se unieron más, ¿ve? Ah. Vamos a ver. Yo creo que ya están todos. Sí, ya están todos. Quiero ver aquí porque solo hay dos. Ah, aquí está. Ahí está. Vamos bien. Vaya, chicos. Accept the invitation, please. Solo falta Sarita, Zulmita, Andrés y Evelyn que acepten la invitación. Porfa. Please accept the invitation, guys. Ok, falta Zulmita y falta Evelyn. Falta Zulmita nada más. Very good. Excelente. Vamos a escribir cinco verbos por cada categoría. Es correcto. Cinco verbos por cada categoría. Cinco por ID, cinco por T y cinco por D. ¿Sí? Que ustedes creen que van ahí. No se preocupen si hay uno que es no, que se les va, no hay problema. Solamente quiero cinco de cada categoría. ¿Les parece? Bueno, chicos, a trabajar se ha dicho. Ustedes pueden. Play, play it. Ajá, iría en D. Ajá, y D. Play it. Stay de estado, ¿cómo se llama? Stay de... Estar. De estar, ajá. Ajá. Está, stay. Stayed. Stayed. Ajá, stayed. ED. Ajá. Pero pronúncialo bien porque no después se va a equivocar. ¿Y Charlie qué pasó? ¿Y Zulmita qué pasó? Solo al pobre Miguelito ya. ¿Y a cómo se llama? ¿Y a Carito? Hombre, qué barbaridad. Aquí soy yo, pero no me entendí la palabra. Vaya, pues, entonces pica la palabra, pues. Ah, okay. Usted métase. Pues sí, vea, así es. Usted métase. Yo ya tengo T, repeat y act de activo. Repeat. Y la otra es active, de activo, activar. No, es, el que usted acaba de poner es act, de acción. Si usted quiere activar es active. Ajá. Pero solo aquí es... pronuncia T, ¿verdad? Ah, yo no sé, yo, usted pronuncia, a ver qué, a ver en cuál de las categorías va a creer que quiere que le dé la respuesta, ¿no? Tendría que ser con D, use. Aunque aquí entre las categorías no hay con vocales. Ajá, ajá, no hay con vocales, cabal. No, pero creo que sería con D, used. Otro podría ser stop, como detener. Termina con P. Sería en la categoría T. T, cabal. Ajá. Stop. Take, ajá, también take. Pero lo único que take, creería que es con la D, creería.
Dance. Pay. Okay. ¿Cuál? Yes. Cleaner. Pay. Hola. Dance. Hola. En ED podría ser invited. 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 Yes. Resting. ¿Cuál? Resting. Vestido. Resting. O quiet. ¿Cuál? Quiet. Other verbo. ¿Cuál era el verbo que no oí bien? And the ED red. Rested. You mean or quiet? Okay. And the other verb? Build. ¿Qué quiere decir? El verbo ver en pasado. Ah. Es lo de letreo. Ajá. B okay. I E W E D. Build. Build, ajá. You mean view it? Ajá, build. Sí. Ajá. Ese no es, o sí. Ajá, pero se pronuncia view it. View it. Ajá. View it. Ok. A ustedes, ¿sí? Dele, yo no le voy a decir nada, usted sigue. Ah, vaya. Vaya. Ese. Y así como se pronuncia, no se clasifica entonces. Ah, que no. Ajá. Ajá. Entonces ese sería otro ya, ¿verdad? Ya sí. Tendremos uh-huh. Cuatro. ¿Qué otro sería? Faltaría uno con T. ¿Con T? Con T. Good. Oops. Good. Good. Field sería uno. Field. Started. Aquí. Started del verbo comenzar. Started. Hola. Sí. Este sería otro, ¿verdad? Sí. Started.
Ajá, chiquillos, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue en la selección? ¿Les fue bien? ¿Más o menos? ¿Yes? Yes. Muy bien. Más o menos, ¿verdad? Ok. More or less. So-so. Ok, so-so. Sí, a veces lo que pasa es que es cuando estamos como viendo si creemos que pronuncia de esa manera u otra, decimos, ojalá que esté en esa categoría, y después nos damos cuenta que es de otra categoría. Pero no importa, así vamos a aprender. Qué difícil. Bien. Regina, fue difícil. Ah, que no tenía sí, Google, porque, ¿verdad? No, porque a veces uno piensa que se pronuncia de una forma, pero... Exacto. Entonces hay un desenfocación. Ajá, ya les mandé, chicos, tres links que yo considero que son muy buenos para pronunciar. Eso sí, les digo que ningún link tiene español. Todo es inglés. Sí. Porque hay personas que lo que sí en español lo pueden como explicar y todo, pero no. Yo necesito que ustedes empiecen a escuchar que la gente habla solo inglés. Eso quiero yo. ¿Sí? Así que no voy a ser tan buena onda. Ah, no. Dígame. Aunque se puede poner subtítulos, si se puede. Dígame. A educar el oído, ¿verdad? Tí? Exacto, Heidi. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, pero no es imposible. Ya. Yo les mandé algo de Boa News. ¿Lo vieron? ¿Lo oyeron? Sí. ¿Boa News? Uh-huh. Yes, teacher. Yeah. ¿Was it hard? ¿Fue difícil un poquito? No, teacher. No, fue más se entiende. Fácil. Sencillo, porque va deletreando, ¿sí? Exactly, past tense regular verbs. Sí, ahí ya lo puso, creo que Carito. Muy bien, exactly. Son tres. El último es el más largo, que dura 18 minutos, pero porque abarca muchos verbos. Muchísimo, diría yo. Pero los primeros dos que lo vean, suficiente. Les va a ayudar muchísimo en la pronunciación y no tiene español. Es puro inglés. ¿Sí? A veces usted va a escuchar y no va a entender como ni jota de lo que dice, pero ya después, cuando usted lo vuelva a escuchar, lo va a entender mejor. Por ejemplo, en el primer listening que hicimos de la pronunciation de los verbos, ¿entendieron el primero a la primera vez? No, hasta la tercera. No. Hasta la tercera, es cierto. Hay uno a la segunda, otros a la tercera. Y otro y en la cuarta. Ni a la cuarta, ¿verdad? Por ejemplo. Pero si tú te fijas, la cuarta vez que escuchaste, entendiste muchísimo mejor que la primera vez que escuchaste. Entonces, por eso es el listening practice. Ya poco a poco, vamos a ir haciendo más cosas más difíciles, ¿sí? Así para que ustedes le echen ganas. Muy bien. Y yo sé que le han echado ganas, los felicito. A ver, Carito, dime ejemplos que tú hayas con Miguel, creo que trabajaste, ¿verdad? Con Miguel y Charlie. Y Charlie. Más oí, sí. Sí, y Mr. Charlie Brown, que espero que Snoopy no le haya hecho así. ¿Verdad? Ninguna, no le haya dado ningunos ejemplos. Muy bien. Dime, Carito, ¿qué ejemplos sacaron de la D de dedo? Played. Stayed. Okay. Watched. Okay. Running. Uh-huh. Given de dar, pero no sé si esa iba ahí. Ah, no, given. No, esa no. Porque es, no lo hemos visto, pero give es un verbo irregular. Ah, pues entonces lo quitamos. Lo quita, muy bien. Ajá. ¿Están de acuerdo, chicos, con los ejemplos que dieron ellos? En la sección de D de dedo. ¿Están bien? ¿Tienen algunos similares? ¿No? ¿Quién tiene diferentes? ¿Dalia? Ay, me toca a mí. Dice, sí, Dalia, hoy vamos a hablar. Very good. Siempre con la D. Ajá, con la D. ¿Qué otros tienes? Lived. Lived, ok. Load. Load. Arrived. Ok, arrived, ok. Answered. Answered. And believed. Ah, ok, very good. Estamos bien, hasta ahí, exacto. ¿Alguno de esos verbos no los conocen, chicos? Believe. ¿Qué significa believe? Creer. Dalia. Creer. Creer.
loaded o loaded? Loaded. ¿Qué dijiste? ¿Loaded, Dalia, o loaded? Load. Ajá, ¿qué load significa es eso? Como gritar. ¿Eso quisiste decir? Load, gritar. Uh-huh. Eso es loaded. Loud. Cuando uno dice, speak loud, right? Because loud, speak loud. Porque el low es como va despacio, ¿ves? No. Es slow. Slow. Ajá. Y si usted quiere decir que está subiendo un archivo, dice upload. Cuando sube un archivo, upload. Y cuando baja un archivo, es download. Por eso le pregunté. Porque la pronunciation is really important, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo. A ver, upload. Upload, el primero que le acabo de poner, es cuando usted sube. Archivo, upload, ¿sí? Y cuando usted baja un archivo, es download. Oye, hasta el chuchito, mira, allá abajo. Very good, ¿sí? Se los voy a poner ahorita, porque así ustedes saben un verbo que se utiliza, por ejemplo, cuando usted está subiendo archivos de Excel, ¿verdad? Su trabajo, o en cualquier otro programa que se lo piden, upload. El download, ¿sí? Por ejemplo, estos videos que vemos en las clases ahorita, nosotros lo ponemos upload, ¿sí? Lo subimos upload on the YouTube channel, en el canal de YouTube que tiene inglés corporativo, ¿sí? Upload, ¿sí? Very good. Hoy ya sabieron, ya supieron otro verbo, ¿verdad? Vocabulario. Vocabulary. Muy bien, chiquillos. Entonces, les mandé ya los links para la pronunciation. Escúchenlo primero y después me dan el audio de la grabación de los verbos que vimos. En el short que les mandé, el verdecito, esos verbos quiero que me los pronuncien y me lo manden como audio en WhatsApp. Porque eso lo vamos a escuchar mañana todos, ¿les parece? Así que no tengan pena, ¿ok? Aquí todos estamos aprendiendo. Ay, ese es Jackie. Esa es Dalia, ese es Blanky, ese es Mikey, no, ese es Mr. Charlie Brown con Snoopy, Snoopy le estaba soplando, no. O Alfredo, no se preocupe, aquí todos estamos para aprender, ¿les parece? Sí. ¿Any questions? ¿Alguna pregunta? No. ¿So far so good? No. Perfecto. Ok, guys, hugs and kisses. Good night. Bye-bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good